Buenas, buenas chicas, ¿cómo andan? Aquí reportándose Doña Juani. Estoy picando unos, ¿cómo se llaman? Unos nopalitos, que voy a hacer ahora nopales con frijol. Porque son los que se me antojan. Más que ahorita dije, les voy a hacer este videíto así, nada más platicando con ustedes, porque ya ven que ayer les hice el en vivo, y por realmente el en vivo no se trató nada de lo que iba a hablar, y aparte se me cortó, porque ya ven que estaba, al último se estaba poniendo que estaba fallando mucho, y se me cortó. Entonces dije, ya no les sigo, porque de por sí ya iba mucho. Y me dice una suscriptora: ya cuando le comenten cosas así, ya mejor diga sí, gracias. Y sí, cierto, tiene mucha razón la señora. A veces es mejor contestar nada más gracias por su comentario y ya. Porque como quiera, uno es imposible agradarle a toda la gente, o que toda la gente esté de acuerdo con uno, con la forma de pensar de uno. Y pues yo no, yo cuando, o sea, yo contesto a lo que me preguntan, pero no estoy esperando que toda la gente esté de acuerdo con lo que yo hablo, o con lo que yo platico. Porque imagínense si todos pensáramos igual, o habláramos y todos lo que pensábamos, todos pensáramos de lo mismo, pues cómo sería el mundo. Pero bueno, el caso no es ese, porque después vamos a seguir en la misma. Pues resulta, chicas, que ya ven que yo les había comentado un día que según teníamos unos planes, pero que no se los iba a contar hasta que pasara, porque uno no sabe qué puede suceder o qué puede pasar, y los planes no surgen, no suceden como uno los planea. Y por eso aquí en público, aquí en el YouTube, pues nunca lo había dicho, porque dije, no, ¿para qué? Pero pues igual, de todas maneras, no salieron como uno quería los planes. Ya se lo había contado a otras personas que no son de aquí, que como unas dos o tres personas lo sabían nada más. Pero no. Pero de aquí, después de las que miran el video, pues no. Entonces, resulta que nos íbamos a ir de viaje, chicas, ahora para la Navidad. Íbamos a tener una salida. Y pues andábamos bien emocionados porque íbamos a salir, porque íbamos a pasárnosla bonito donde íbamos a ir, pues porque queríamos divertirnos, pasárnosla bien. Y pues la verdad no salió como uno pensó. Que de podernos ir nos podíamos ir, pero pues no, la cosa no es esa. La cosa no es esa, pero gracias a Dios no hubo gastos, como por ejemplo con el vuelo con el del viaje de Lupita, que con el viaje de Lupita pues sí hubo gastos que realmente no, pues no, nomás fueron en balde esos gastos. Se perdió dinero nomás a lo puro tonto. Y aquí pues gracias a Dios en esa forma pues no todavía no se hacían gastos de nada. Pero pues siempre cuando uno tiene la ilusión, que dice, ay, pues vamos a ir para acá, queremos ir allá, queremos pasarla bien. Y pues la ilusión de que vas a ir a tal parte, pues ya te, como que de repente dices, ya valió chetos. Ya valió chetos. Y pues no, chicas, resulta que íbamos a ir a California. Ya van dos veces que queremos ir a California, por una u otra razón no vamos a California, solamente Dios sabe por qué no se llega el día que queremos, que se nos haga realidad de querer ir a California, porque ya van dos veces que planeamos y por una cosa u otra pues no vamos a California. Y pensamos ir y durar como unos, pues pensamos estar allá todo hasta el año que entra, estar pasarnos allá la Navidad y el año viejo y el año nuevo. Amanecer allá el año nuevo.
y venimos por ahí de hasta el 3 de enero, 4 por ahí. Pero pues no. No se hizo la machaca. Yo dije, ah, ya voy a conocer así a Dalila. Ya me imaginaba allá con Dalila en pura primera, a risa y risa, pero pues no. No se me hizo conocer a Dalila, hombre. Dije, a la primera que le voy a decir, ya cuando. Dije, Dalila, ya ponte pilas, porque en el camino le voy. Y le dije, en el camino le voy a decir a Dalila que ya voy para allá, para sus tierras. Para sus benditas tierras. Para ver en dónde nos quedamos de ver, para visitarle en su casa, no sé. Dije, el chiste es que nos conozcamos. Y pues no se nos hizo, chicas, esa salidita. Pero pues les digo, solamente Dios hay. Dios tiene planes para nosotros, mejor quizás que el día que volvamos a tener esos planes, si se logre y que no la pasemos bien. A lo mejor por alguna razón Dios no permite que vaya uno. Él sabe él conoce bien las cosas, él conoce bien lo que va a pasar. Entonces por alguna razón Él nos detiene siempre cada que queremos ir, y pues hay que no renegar por eso, porque solamente Dios sabe por qué. Pero la razón por la que nos detuvimos aquí fue por la que... Resulta que a mi esposo se le descompuso su camioneta y ya el motor no le sirvió y X cosa. Y pues, por fuerza él tiene que comprar una camioneta, chicas. Porque, pues, de él de tener una camioneta depende su trabajo. Porque necesita trabajar, necesita, cuando trabaja, pues... comprar material, necesitan una camioneta para trabajo. Yo diría, no, ustedes preste la de usted. La cosa no es esa, la cosa que es la mía no es para trabajo. Y él ocupa una camioneta que tenga una cajuela destapada así para llevar material. Entonces se nos presentó ese gasto imprevisto que no lo teníamos en el presupuesto. Y pues no vamos a tener que gastar dinero para en que se compre esa camioneta. Y como les digo, de poder y podíamos ir, pero ustedes saben que acá, no sé si en sus ciudades donde ustedes viven, en sus estados donde ustedes viven, pero acá en el estado de Alabama, en el tiempo del frío, muchas veces escasea el trabajo por lo mismo, por el frío. Los trabajos no están seguros. Y a veces, aunque haya trabajo, el clima no te deja trabajar. Por lo mismo de que está súper súper frío. A veces cae hielo, a veces la misma te dicen que no salgas porque es peligroso. Suspenden a veces las clases de la escuela, no falta que no vayas a trabajar porque los caminos están peligrosos para manejar, X cosa. Entonces, no es necesario ya gastar un dinero que nos va a hacer falta aquí por cualquier necesidad que no sabe uno, por el tiempo del trabajo, porque el dinero que se va a gastar para la camioneta, pues supuestamente íbamos a ir a gastarlo allá. No íbamos a gastar allá, chicas. Y hasta se me cayó la uvita. Marisa, ¿qué come? Me estoy comiendo una uvita. Mientras pelo aquí la pico los nopales. Entonces, lo que uno va a gastar, lo que uno pensaba gastar allá, pues era supuestamente lo que... Pónganle que no todo, porque la camioneta pues va a costar dinero. No era todo lo que vamos a gastar, pues hay mucho dinero que es. Pero, de todas maneras,
pues es dinero que no teníamos, o sea, uno podía gastar allá, ¿verdad? Y todo lo que les quiero entender, pero uno tenía que tener dinero de más para ustedes saben que no se trabaja. Y vamos a iba a dejar Don Vito de trabajar 15 días y luego no sabemos si, como les digo, el trabajo que iba a llegar, si iba a llegar trabajando, no sé si el tiempo, como les digo, a veces casi siempre en estos tiempos dura unos días sin trabajar. Cuando llegaba de México, cuando ya allá, cuando siempre le llevan que cada año se va él a México, muchas veces llegaba trabajando, pero muchas veces no. Pero gracias a Dios es que siempre tratamos de tener un ahorrito por estas necesidades que uno nunca sabe. Que y pues gracias a Dios con eso uno se la va pasando para sobrellevar pues los días que no se trabaja. Entonces, por eso les digo, uno tiene que tener un ahorrito siempre por cualquier necesidad que se presente. Y nunca, que uno no sabe esos imprevistos. Aparte, yo soy de las personas que yo siempre, a mí me gusta tener ese ahorrito porque no sabe uno. Te llegan cosas que uno no piensa, como esto de la camioneta. Por eso les digo, uno nunca sabe, ¿no? Y pues llegó en el momento quizás indicado, quizás no indicado, no sabemos. Pero el chiste es que se tiene que comprar la camioneta por fuerza, por obligación. No tanto por lujo, sino porque es un instrumento para trabajar, mi esposo. Entonces, ya lo platicamos él y yo. Miren, es en la tarde, pero yo a mí como que se me antojó, como está bien frío afuera, se me antojó un y ese rato andaba yo, llevé a Lunita a caminar, y pues está frío, quiero calentar el cuerpo, y se me antojó un cafecito. Iba a ser un tecito, pero dije, pues ya me doy un cafecito, aunque me quite el sueño el café, pero bueno. Y sí les digo, chicas, así pasa. Entonces uno hay que prepararse porque uno nunca sabe. Aparte son los días, dicen, son los que días que más menos se trabaja, y son los días que menos y que más gasta uno por lo mismo de que la Navidad, es que los regalitos, que esto y que lo otro y que no sé qué. Y pues esa es la razón, chicas. La verdad que yo sí estaba bien emocionada y bien ilusionada. Lupita también, y pues Dovito ni se diga, porque pues él iba a ver a sus hijos. Más él, que iba a ver a sus hijos, imagínense nomás. Iba a ir a ver a sus nietos. Iba a estar con sus nietitos y con sus hijos. Pues qué más que eso, que para él, pues, con más ganas. Pero, pues desgraciadamente no se va a hacer. Pero les digo, cuando no eran planes de Dios, y cuando no son planes de Dios, hay que tomarlo de la mejor manera. Hay que no tomarlo ni ay, y esto no. Mejor le digo a Don Víctor, hay que planearlo mejor, más bien, y ya quizás para el verano, si Dios nos permite. Son los días más largos. Aparte también,
Estábamos con ese pendiente de que íbamos o no íbamos, aunque, supongamos, aunque no hubiera pasado lo de la camioneta, estábamos con que sí. Por eso no les quería decir, porque estábamos con ese dilema de que si íbamos o no íbamos por el tiempo, porque nos íbamos a ir en carro, no íbamos a ir en avión, porque la razón por la que no nos íbamos a ir en avión era porque, como Don Vito lo pensó de una hora a otra, y checamos los boletos de avión, y ustedes saben que en estas fechas los boletos están súper carísimos, porque están muy, muy luego. Y otra, porque pues no podemos dejar tantos días a Luna, entonces no la queremos llevar, entonces no la podemos dejar tanto tiempo. Y el carro, pues sí, no la podemos llevar. Y por eso mejor decidimos que nos íbamos a ir en el carro. En el carro de Lupita, nos íbamos a ir. Y así pues, podemos andar a donde nosotros quisiéramos allá. Podíamos salir a donde nosotros quisiéramos, porque pues íbamos trayendo en qué andar. Y podemos traer pues a Lunita donde quiera con nosotros. Y esa fue la razón por la cual nos íbamos a ir por camino, pero en estos tiempos los caminos están bien peligrosos por el lado de la nieve, del hielo que hay. Por parte de los estados donde íbamos a pasar, pues eso, hay lugares que sí cae nieve y hay hielo. Entonces estamos con ese dilema de que, ¿qué tal que se nos... que si sí o no, cómo estaría, cómo iba a estar peligroso? O sea, íbamos a esperarnos a ver qué decían en las noticias. Está peligroso los caminos en tal parte, en tal estado, por donde se supone que íbamos a pasar. Y si iba a estar feo, pues no, lo íbamos a posponer también. Esa era una, también, que también esa era una razón que si pasaba eso, pues lo íbamos a suspender el viaje. Muy independiente de que las camionetas sirvieran, que no hubiera pasado lo de la camioneta. Pero ya pasó lo de la camioneta, pues ya también se juntó eso, pues ya mejor. Decidimos, le digo, mira, mejor. Hay que pensarlo mejor en el tiempo, en el verano. Los días son más largos, duran más la luz, o sea, no se oscurece tan pronto. Pueden manejar más tiempo, pues que Lupita le voy a ayudar a manejar. Pueden durar más tiempo manejando, porque tarda más tiempo en hacerse oscuro. Y hasta podemos llegar más pronto, porque pues así manejan más horas. Y pues también disfrutan más allá uno, porque ese tiempo del verano no es el tiempo del frío que es diferente. Y pues sí, chicas, pues no se hizo, y esas fueron las razones por las cuales pues ya no pudimos ir. Pero yo teníamos pensado ir que a Disneylandia, teníamos pensado ir, planeo ya ir, ya habíamos checado los boletos de allá del ¿cómo se llama? De los estudios Universal, ya habíamos checado los boletos de allí también. Y pues queríamos allá turistear, andar allá viendo todo allá. Y pues no se hizo la totacha, chicas. Pero les digo, no descartamos la ida. Ojalá que en el verano, si Dios nos lo permite y nos da esta vida, se pueda hacer. Y aparte, pues la hija de la hija de mi esposo, Lorena, ella está embarazada y creo, no sé, pero creo que me dijo mi esposo que para marzo, no sé para cómo se alivia, pero el chiste es que si planeamos para el verano ir, pues ya su nueva nietita ya van a ser un nieto, no sé qué va a ser. Y así ya lo conoce también. Y mata dos pájaros de un tiro. Conoce a su otra nietita. Un nietito, no sé qué va a hacer. Y pues de esa forma ya. Pues es la razón por la cual no vamos a ir, chicas. Esa era la noticia que les quería dar. Pero pues, por una cosa u otra, les digo, no se las... Ahí en el vivo no hablamos de todo menos de lo que quería. Lo que quería. Pero... pues como quiera, miren, lo importante es que estamos bien, estamos bien de salud. Como les digo, lo importante es estar bien de salud, y no importa que el viaje no se haya hecho, lo importante es estar bien de salud. Y ya Dios dirá qué día podemos ir,
que ya tiene planeado, porque les digo, ya tenemos dos viajes con este que suspendemos, va a ir a California, y por una u otra razón, pues no vamos, no vamos. Pues ya desde que nos vinimos, ya tenemos 9 años aquí, don Beto, ya 9 años que estábamos allá y no hemos regresado. Y en esos 9 años ya dos veces con esta que hemos querido ir, pues una cosa u otra no vamos. Pero, pues ya, primeramente Dios, yo sé que sí se va a dar, tal vez en el verano, si Dios nos lo permite y nos presta vida. Y que todo salga bien, que estemos bien de salud. Como les digo, lo importante es estar bien de salud y que haya trabajo. Y habiendo trabajo y habiendo salud, Dios nos proveerá, Dios se encargará de lo demás. El chiste es poner siempre de nuestro Señor en nuestros planes para que salga todo bien. Pero les digo, esa fue la razón, chicas, por la cual no conocí a Dalila. No conocí a Dalila, pero bueno, ya Dios dirá. Ya Dios dirá, y pues ya, este era solamente para. Ya no se los hice en vivo porque lo que pasa es que ahorita no me están saliendo bien los vivos. Tal vez les haga uno, pero a ver, se corta y después me quito la inspiración y no me escuchan. Y pues dije, no, mejor este tema se los voy a hacer en un blog de solamente esto y ya. Y ya que quede así, ya después les hago uno en vivo. Ya estos me comentan. Y bueno, ya me despido, chicas, que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Y ya les conté ahora sí la razón. Nos vemos, que estén bien. Bye.